Algunos afirman que la mujer es la compañera del hombre. Sin embargo, la mujer es mucho más que eso. Fue creada para ella misma, poseedora de bondad, amor, capacidad de organización, decisión y acción. El valor que tiene una mujer comienza por ella misma, no por los demás. La belleza de una mujer no está en su ropa, ni en su cara, o en la forma que se arregla el cabello. Ella posee la belleza, y la belleza, se ha dicho, es el resultado de la combinación armoniosa del bien, la verdad y la unidad. Gracias, mujer. Conserva es una empresa socialmente responsable. Su único interés, generar empleos propios y que se compartan con otros. Una organización que cada día, en cada lugar donde está y en cada familia que atiende, así como en cada mujer que lo requiere, lleva la máxima expresión de calidad en servicios de microfinanciamiento. Conserva siempre está cerca para ayudar, influyendo en la forma de vivir y en el desarrollo de las mujeres. Conserva es un concepto, es que reúne inquietudes, que reúne necesidades, que reúne sueños, ilusiones, pasiones. Conserva es para todo el que quiera compartir este proyecto, ¿no? ¿Qué proyecto? El proyecto de poder dar algo de lo que la vida me da a otro. Y no estamos hablando de los pobres, los más pobres, del que sea, del ciudadano que necesite de lo que yo tengo, ¿sí? Para ellos es conserva. Con el único fin de combatir la pobreza y desigualdad, nuestra finalidad, apoyar siempre a las mujeres emprendedoras que están creando sus propias empresas para ayudar a sus familias a tener una vida digna. En Conserva, a lo largo del tiempo, con nuestros éxitos y aprendizajes, hemos combinado nuestra metodología y lo mejor de la tecnología. Nuestros colaboradores cuentan con la responsabilidad y compromiso. Somos un equipo que tiene la sensibilidad y el entusiasmo de ayudar y hacer crecer a las mujeres emprendedoras a través de créditos. Realmente, a nosotros nos ha servido mucho Conserva porque en todo tiempo que recibimos es para invertir y a nosotros nos da muy buen resultado. Pues prácticamente de las ventas que hago o que el préstamo que hacemos en Conserva, que ahorita la tengo, lo utilizo especialmente para mi tienda. Con honestidad, compromiso y solidaridad, y una clara identificación con nuestros valores, nos comprometemos como empresa a proyectar una imagen sólida y estable. Los empleados de Conserva demuestran estos valores, ya que al realizar sus labores se desempeñan con responsabilidad, creatividad, ingenio e innovación. Lo difícil que era para las mujeres marginadas acceder a fuentes de financiamiento nos impulsa a convertirnos en el año 2000 en una de las primeras intermediarias financieras del estado de Chiapas. Conserva es pionera en el sector de microfinanzas en Chiapas. Con el otorgamiento de créditos exclusivamente a mujeres, apoyamos negocios que están dirigidos por madres trabajadoras y jefas de familia en todas aquellas comunidades que se requieren apoyos para hacer crecer sus tiendas de abarrotes, cocinas económicas, farmacias, telares, cultivos, entre otro tipo de actividades laborales. Ver precisamente cómo va cambiando las señoras, el negocito que tenían muy pequeño, ver que poco a poco va creciendo, ¿sí? Repercute en su familia, ¿no? Mejoran la educación de sus hijos, los ingresos para los alimentos, no sé, eso en cierta parte te llena de satisfacción al final cuando,
cuando ves los cambios que has hecho, que han, o que han aprovechado las señoras del, del crédito. Es un gran cambio en ellas, ¿no? Y lo ven y te lo agradecen, sí. El papel de la mujer en la sociedad como empresaria y ama de casa es vital. En Conserva hemos beneficiado a un gran número de mujeres emprendedoras con préstamos inmediatos y educación financiera. Mujeres que han encontrado calidad de vida. Mujeres que se están abriendo camino en los negocios. Con ellas compartimos ideas para garantizar su progreso económico. La presencia de Conserva en Chiapas, Tabasco y Yucatán la colocan como líder y una de las mejores empresas de servicio financiero en la región sur-sureste del país. Somos una empresa idónea, con atención personalizada, con sentido humano, innovadora y profunda. Somos un equipo de gente plena, comprometida y orgullosa. Conserva es mi casa, es mi familia, mis ratos libres, mi pasatiempo favorito. Significa mucho en mi vida Conserva. Reafirmando el valor de la palabra y el valor del trabajo y el valor del esfuerzo y el valor del, de la honestidad, de la honradez, del buen ejemplo para los hijos, ¿sí? O sea, al fin de cuentas, el objetivo no es que haya miles de mujeres revisadas contra el cáncer. El fin es que haya miles de mujeres saneadas, empoderadas, preparadas para una mejor práctica de la ciudadanía. Hemos logrado que Conserva sea reconocida con el distintivo de empresa socialmente responsable por sus servicios no financieros y proyectos de labor social tales como prevención del cáncer cervicouterino, prevención del cáncer de mama, estudios de la vista, dotación de anteojos, programas de cuidado ambiental, beneficios y apoyos a nuestros colaboradores. Como empresa socialmente responsable, nos preocupamos y ocupamos por el factor humano. Conserva ofrece servicios no financieros como un adicional al servicio de créditos, pues uno de los objetivos de la empresa es mejorar la calidad de vida de nuestras socias y colaboradores. Yo nunca me había hecho eso, ese estudio que le digo, porque ya ve que es caro, ¿sí? Y ahorita sí, cada año vamos a hacérnoslo. ¿Por qué? Porque ahora sí que hay que aprovechar la oportunidad que nos está dando Conserva. Yo eso le agradezco mucho también. La responsabilidad social de Conserva es una decisión voluntaria y no impuesta. Combina aspectos legales, éticos y morales, además de lograr beneficios a proveedores, empleados, a sus familias y al medio ambiente. Conserva para mí es todo. Por Conserva, pues, se ha logrado muchas cosas personalmente. Con Conserva logré, pues, mejorar también mi vivienda, mi casa, compré un carrito. Mi familia está, pues se puede decir que tenemos una estabilidad. Pues ahora sí que dormimos con Conserva y nos levantamos con Conserva. Digo, yo inicié aquí en Conserva. Mi esposa está embarazada, no teníamos la economía. Y afortunadamente entrando en Conserva, pues tengo esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de tener un seguro social. Cuando mi esposa se alivia, sale del hospital. Un viernes, me acuerdo, estábamos en una reunión y termina la reunión y de repente sale mi gerente con una carriola llena de globos y mira, ¿no? Y felicidades, esto es para ti, para tu hijo. Y pues yo me quedo así, no hay un choque de decir que en qué tantas empresas haya estado y pues ni un abrazo, ¿no? Ni una felicitación. Y ver aquí en Conserva de que, híjole, este es tuyo y es para ti. Sí me llenó de alegría, me dijo, bueno, esta es tu casa, quédate aquí. Y echarle todos los kilos, ¿no? Conserva, su nombre lo dice, conserva el ambiente, conserva la salud, conserva el negocio y le podemos poner muchas aplicaciones a esa palabra. Estamos seguros que con su responsabilidad, compromiso y disciplina, día a día logrará sus metas y objetivos laborales. Los que, sumados al apoyo y participación de todos los que integramos Conserva, contribuirán para que hagamos realidad este sueño. En Conserva,
ofrecemos los mejores servicios para crear un entorno familiar, social y laboral con la mejor calidad de vida para las mujeres. Aquí estamos, viviendo con entrega y entusiasmo nuestros valores. Aquí estamos, dando lo mejor de nosotros. Lo que hacemos y lo que queremos hacer, somos Conserva.